Viceministro de Operaciones en Salud confirmó que los 5 salvadoreños con coronavirus se encuentran estables de salud y que debido a su forma de contagio son catalogados como casos importados. Sí, son 4 hombres y una mujer. El viceministro de Operaciones en Salud, Francisco Alaví, confirmó que 4 hombres y una mujer, cuyas edades se encuentran entre los 20 y los 70 años, son los 5 casos de coronavirus confirmados en El Salvador. Hoy por hoy El Salvador se le incrementan 2 nuevos casos confirmados de coronavirus, con lo cual tenemos 5 casos confirmados de coronavirus. Tenemos uno de los pacientes sí es un paciente que ya tiene mayor edad, sin embargo, los 5 están totalmente estables. Además, se refirió que los contagiados provenían de Italia y España, países donde el índice de la enfermedad cada día va en aumento, y en El Salvador se busca que esta pandemia no incremente. La evolución de los contagiados en este país ha sido diferente en cada caso, dijo el viceministro. Los casos que nosotros estamos teniendo en el país, todos son casos importados. Quiere decir que todos estos casos han llegado a nuestro país procedente de otros países donde hay circulación activa, pero hoy por hoy no tenemos un caso autóctono, porque existe también bastante población que ingresó al país de manera irresponsable, que ingresó por sitios que no son los permitidos por el país y que en algún momento nosotros no sabemos de estos casos. El gobierno salvadoreño ha recibido de parte de la Organización Mundial de la Salud 9.400 pruebas de COVID-19. 400 de ellas fueron entregadas el 16 de febrero, luego 2.000 más. Y la semana pasada recibió 7.000. Por esta razón, continúan haciendo pruebas en los centros de contención, sobre todo a los que han visitado países con la pandemia. Él también dijo que 7 personas que tuvieron contacto con los 5 casos confirmados están en cuarentena y aplicándose la prueba respectiva para saber si están contagiados o no. Estos casos sospechosos son debido a que han estado en contacto con personas que ya son confirmadas de coronavirus. Ahora, estas pruebas se van a realizar bajo un protocolo. Hoy por hoy ya se están corriendo las pruebas para este día y vamos a tener resultados. Al tener resultados podemos descartar si estos pacientes sospechosos están positivos o no. Ahora, el hecho de haber estado en contacto con una persona confirmada, eso nos pone a nosotros en una alerta. Hasta la semana pasada se contabilizaban cerca de 1.500 pruebas realizadas y si estas dan negativo. De igual forma, las personas tienen que estar 30 días en aislamiento y si presentan síntomas de la enfermedad, las pruebas se vuelven a repetir. Esto con el objetivo de descartar posibles contagios. Con imágenes de Moisés Renderos para el noticiero Briseida Morán.